Un saludo a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en este su programa Territorio Cero de este lunes 13 de agosto del año 2018. Antes ya, casi quincena, mi estimado. Casi quincena, ya el miércoles es quincena. Saludos ahí en controles a mi compañero Diego Córdoba. Dice saludos que, al buen huevo, porque ahora ya comes puro huevo, porque ya es fin de quincena, entonces qué más. Chilaquiles con huevo, ¿verdad? Ahora sí que después de la quincena lo que quieras, pero ya en final de quincena, pero, puro huevo con frijoles. Dices, oye, mañana aguénteme, nos amarramos el cinturón. Saludos a mi compañero Iván Abazzi, ¿cómo estás? Mi mamá, todo bien, tardes. Excelente. Oye, antes de empezar con toda la letanía y tu tema, recuerden que nos pueden escuchar a través de contraparte.mx, en Facebook, como Hoy Contraparte. Sí, sí, YouTube. Estamos todavía en Hoy Contraparte o Contraparte MX en Facebook, mi estimado. Justo en este momento estamos como Hoy Contraparte. Hoy Contraparte, en ya. Facebook. Ya. Y también saludamos a nuestro compañero también que nos opera, Eduardo Isidro Cruz, el Puma Volador, Lalo. Bien, también claro. A nuestra compañera Caro, que ahorita más adelante estará con nosotros. Creo que en programa. Estará hablando de que ayer los, ¿cómo? Los que llegaron ahí al Zócalo. El que dejó su camión, lo que vi en noticias en Facebook. Y en los internet. Arrimados. Ah, no, perdón. Oye, pero. Los manifestantes de Morena. Dicen que hay uno dejó su camioneta en plena plancha del no Zócalo. Me digas. Está bien. Sí. Está bien. Candidato a gobernador. Ajá. No me digas. Sí, Barbosa. Que parece sapo. Sí. Ah, sí. Bueno. Oye, que ahorita. Está bien eso. Nos estará hablando que. ¿Y la justicia dónde queda, Iván? Jacob Polesky ahí con golpes. De Morena. Con los que fueron ahí también. ¿Qué está pasando? Se puso de a peso entonces. Sí, dicen por... ¿No? Carambolas, mi... No. Oye, que también otra noticia que quieren subir a 12 pesos el pasaje. No, nos no, hagan eso. No. Transportistas, no, están viendo eso. Ya. A 12 ya. pesos. No. Podría ser a 8, tal vez a 10, pero a 12 pesos. Oye, mejor ya nos vamos caminando. De corcho. Oye, ya mejor compremos bicis y usemos las ciclopistas, ¿no? De corcho, ¿no? Mejor, como dice. Mejor. Saludos también a nuestro director, mi querido Iván, a Fabián Gómez, el Maverick, de acá de Contraparte. Cachorrón. Y también a Henry Sánchez. Henry Sánchez, nuestro compañero también. Hoy no lo encontré, parece que está de retiro espiritual. No, ha de estar ahí en una de las giras, ya sabes que siempre. O a lo mejor está en entrenamiento de luchas, o se está preparando. Para un torneo importante. No. Iván, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Vamos a hablar, ya hablamos de Manuel Bartlett Díaz como. El dinosaurio. El dinosaurio, 82 pues, años, ¿no? Como un nombramiento que generó especulaciones, que generó problemas con Andrés Manuel. Y Andrés Manuel dijo: es que no quieran buscarle, ¿no? Lo que no es. No quieran buscarle tres pies al. No, dice, vamos a cumplirle a la gente, vamos a hacer lo que merece. Por cierto, ya se abrió el cielo, ya parece que se está abriendo porque sí estuvo lloviendo hace algunas todavía horas. Todavía vemos que de este lado, al sur de la ciudad, todavía hay un poco de lluvia, se logra ver. Para ahí ya tenemos... se está despejando, pero perdón, Iván, adelante, sí, te interrumpí. Tuvimos una lluvia, ¿no? Colosal, dirían por ahí. Sí, lluvia imponente. Pero Andrés Manuel dijo, no pasa nada, pues vamos, todo amor. Pero no hemos hablado del nuevo ya, pues, canciller que vamos a tener, Marcelito Ebrard, que fue... ¿Qué, Marcelo? ¿Ya se sí. Entonces Luis Videgaray se va, vámonos. Jefe de gobierno de 2006 a 2012, no por sé si el PRD, acuerdas. Sí, claro. PRD. Creo que fue después de Andrés Manuel, que, ¿no? Que se fue a Italia, que se fue a Francia. ¿A qué se fue? Cuéntanos. Porque salió huyendo, ¿no te acuerdas que le decían que de los... del fraude de la línea 12 del metro que no funcionaba y no funciona todavía. Y se fue a Francia. Y se fue a Francia. Oye, pues tenemos 13 líneas y la 12 no sirve. Se ¿cómo? Fue y no servía la línea 12 del Metrobús. Del Metrobús. Y tenemos del metro. Del metro. Porque el Metrobús es aquí en Puebla. Sí, del metro, allá en la Ciudad de México. Oye, ¿cómo? 13 líneas y no sirve la 12. No, es que cada rato, 11, sí. 11 nomás. Si no se inunda, pero esa en específico, pues ya sabes, Marcelo Ebrard se fue, dejó la línea 12 y hoy ya está nombrado. Bueno, falta que lo aprueben como tal en el Congreso. Entonces Luis Videgaray, gracias por participar. Sí, y llegará Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Y para que agarre hueso, pues ya que estamos con lo de Manuel Bartlett, pues ¿por qué no le da hueso otra vez a Meade, no? A José Antonio Meade. Oye, ya dijo pues que ya, ya había sido canciller, ¿no? Pues digo, un hombre decente. Ya conoce la dinámica, el trabajo. De eso hablaremos un poco en unos segundos más. Tú, mi Richard, ¿de qué nos estarás hablando? Fíjate, mi buen Iván, hoy 13 de agosto vamos a hablar del Día Internacional de los Zurdos. Les comento que su servidor Richard es zurdo. Y sí. Entonces vamos a comentar algunas cositas, que algunos datos. Volteado. Fíjate, han dicho muchas cosas. Si eres zurdo, ¿eres volteado? Dicen que también soy chueco. ¿Chueco? Que formo parte del lado siniestro.
Sí. También. ¿Ves que se dice mucho esa frase a diestra y siniestra? Sí, también. Dicen que también. Te vamos a dar algunos datitos sobre los zurdos. Y día de la juventud también. El día de la juventud también, que fue ayer 12 de agosto. ¿Qué implica ser jóvenes? ¿De qué edad a qué edad, mi estimado? Ya lo dijo el Chavo del 8. Y don Ramón, si tú eres joven aún. Mañana, viejo. Yo creo que la juventud puede abarcar, ¿qué te gusta? ¿De unos 19, 18? ¿Más joven? No. No, a ver, la adolescencia es como la secundaria, 18, 19, la prepa. Sí. Ya cuando estás en la universidad ya eres joven, ¿no? Unos 22, 23. Ya 30 ya eres como un joven adulto. Híjole. Chavorru. Ahorita lo vamos a buscar después de hablar de los zurdos también del Día de la Juventud, mi querido Iván. Y también vamos a hablar de personas famosas que son zurdas. ¿Sí? Un pequeño entremés, pues, ¿qué te gusta? Paul McCartney. Ex integrante de los Escarabajos, de los Beatles, los Beatles. ¿Quién más te gusta, zurdo? Robert De Niro, el actor. Oye, ese Jim Carrey, el actor, también. Actorazos, ¿no? Actorazos, uno de comedia y el uno de como decía en las caricaturas, Ned Flanders. Sí. ¿Sabes que tenías tienda de zurdos? Sí. Y algunas cositas vamos pero, a ver. Muchos hablabas y satanizaban el tema de los zurdos, ¿no? Sí, pero ya los pues de hecho, fíjate, antes de entrar con tu tema, Iván, también se decía que en antaño a las personas que eran zurdas se les amarraba la mano izquierda para que aprendieran a escribir a la de a fuerza, a la de a huiwi con la mano derecha. Y si no, tus reglazos. Entonces hay gente que es ambidiestra. Dice, afortunadamente, en estas épocas ya no. Perdón, mi Richard. ¿Qué? Dice aquí no. ¿Otro chueco? ¡Saludos! No. Dice que... ¿Qué dice? Bueno, aquí estoy viendo, dice Vicky. Le mando un beso. ¡Saludos a Vicky! Dice al equipo. Dice... Toñito Perkins, que chinga a su madre. Toñito Perkins. Dice que chinga a su madre el sapo Barbosa y sus pendejos de Morena y su mesiánico Amloco. El sapo Barbosa. Que mesiánico Amloco. Jorge del Río, que chinga a su madre el cerdo de Toñito Perkins. Jorge, y horrorosa esposa. Bueno, entre unos y otros. Bueno, perdón, disculpen. Y yo soy el mediador. Dice Vicky que le mandemos saludos. Saludos a Vicky. Y besitos. ¡Ay, besitos! Ah, no, son tuyos. Sí, perdón, sí, que los míos, perdón. Pensé que eran los míos. Le mando un beso a mi preciosa. Y dice que ya se siente ruquera. Dice que su niño interno está en resucitación de Vicky. Por lo que decíamos, ¿no? De qué es ser joven. O sea, ya pasados de los 30 ya no eres joven. Qué buena pregunta. ¿Ya no? Ay, no seas... No. Tú tienes como 23. No, yo digo que sí es joven uno. Yo digo, no lo sé. ¿Ustedes qué piensan? Ya lo estamos... Oye, ¿y entonces qué? Hasta que los niños pequeños te empiezan a decir señor. Oye, sí, tienes razón. Oye, a mí ya me dicen señor, tengo 26. Oye, ¿no? ¿Qué onda con los chavos rucos? No, pues ya son de 40, 50 años, ¿no? Híjole, ya me estás espantando. Ahorita lo vamos a buscar. ¿Qué te parece si checamos el tema de lo del zurdo? A ver, ¿cómo es esto del tema? Oye, por cierto, mi estimado Ricardo Camela, antes de que nos vayamos al tema de los zurdos, ¿cómo viste al América el fin de semana? Ganamos 3-0. Estamos hablando tema. Le ganamos 3-0 al Monterrey. Oye, pero en el Azteca, pero como debe digo, de ser. Pero te digo algo, la cancha del Estadio Azteca estaba espantosa. Sí. Entre que juega América y Cruz Azul, ya partidos de decir, Copa, el Azteca, hacen el convivencias ahí, reuniones, está espantosa la cancha del Azteca. Cierres de campaña. Ah, no, ¿verdad? No, sí, sí, no, cierres. No, sí, sí, no. Sí, también sí. El AmloFest también fue ahí, ¿verdad? Hacen eventos en hielo y todo. Sí, ah, no, sí, no, también, no, también. No. 3-0 ganó el América, pero caray, viste esa cancha. Yo sé que es para los dos. Oye, y el Cruz Azul cae, va y va, pero se va a caer. Y él siempre ilusiona y se cae al final. Que dicen que el gol no era, el gol que le clavó el Tijuana, ¿Sí? Y Chivas, una lágrima. Sí, oye, Chivas. Tristísimo Chivas. No, Saturnino ya tiene las horas contadas. Dicen que a Vergara le están embargando la esposa, le quiere embargar todo, la mitad de las... Fíjate, yo iba a decir una corrientada, pero no lo voy a decir. Oye, un consejo para todos aquellos que se vayan a casar, no se casen por bienes mancomunados. Fíjate, iba a decir una corrientada, pero no. Dila, no pasa nada, dile. Va a decir, Henry, ¿qué clase de cosas decimos? Que la diga, oye, que la diga. Es que ahorita que dijiste eso de verdad, yo me decía que ibas a decir, a Vergara le están embarrando todo el apellido. Dije, no, bueno. No. Se le está llevando la Vergara. Sí, se le está llevando el apellido, perdón. La Vergara. No, qué falta de respeto, no, perdón. Pero, Día Mundial del Zurdo. Sí, Día Mundial de los Zurdos. Que ya habíamos dicho que, fíjate, de la población en el mundo, 12% es zurda. El 88%, casi nadie es zurdo. Entonces, si podemos ver estos datos, chécate. Antes de entrar con los temas de mi camarada Iván, 10 curiosidades con motivo del Día Internacional de los Zurdos. Se estima, como decimos, Iván, que el 12% de la población mundial es zurda.
una característica genética y que suele despertar curiosidad en la mayoría de la población. El 13 de agosto, o sea, el día de hoy, se celebra el Día Internacional de los Zurdos y de acuerdo a esto, la fecha tiene como objetivo crear conciencia de las ventajas de ser zurdo, así como de las dificultades, incluso, chécate esto, frustraciones que viven en la vida cotidiana las personas que sirven mejor de la mano izquierda, ¿no? Oye, pregunta rápida. Si eres zurdo, ¿te cuesta más hacer una manuela? Fíjate que yo pensé, ¿sabías que salir con una correntada no, de esas? No, es no, que no, si no. O sea, la pregunta sería, si eres zurdo, ¿te cuesta hacer una manuela? ¿Sí o no? ¿Qué fino eres? Pues no, la gente no, no, nos no, escucha no, no, y no, no, yo lo digo, pregunto, ¿no? Chécate, usar el lado izquierdo del... Las dudas por una vez por todas. Ya. No, güey. Yo creo que se puede hacer, es como una, ya, es como una manuela. Eres zurdo, ¿no? Es como una manuela invertida. Ah, bueno. Es manuela una manuela chueca, ¿no? Qué fino somos. Usar el lado izquierdo del cuerpo suele ser visto con curiosidad por la mayoría de la población, que es diestra. Y hay más datos peculiares sobre esta manifestación genética. ¿Cuántos zurdos hay en el mundo? De acuerdo con esto, aproximadamente ya habíamos dicho el 12%. Además, los hombres tienen 23% más probabilidades de nacer zurdos que las mujeres. Como ves, casi la cuarta parte. En México, ¿cuánto de la población crees que es zurda? ¿Qué porcentaje tú crees? Es muy poco, ¿eh? Pues ahí estaremos hablando quizá de un 1%. Un poquito más. ¿Cuánto le das de más? 2%. 2.5% de la población. ¿Cuántos millones de mexicanos son? Son 120 y tantos. 130, ¿sí? 125. ¿Cuánto te gusta que sea el 2%? Casi lo mismo. Si el 10% son 12 millones, ¿qué te gustan? ¿Unos 3 millones? 3 millones, aproximadamente, sí. Todo el país, sí. Entre ellos su servilleta. La época influye. Eres afortunado y ya te quieres sentir, Ricardo Cabrera. Ya, claro, no te digo, o sea, ya. ¿Qué me van a regalar? Te quieres sentir, claro, el rey del mundo. Oye, con una letra espantosa, pero sí, al fin y al cabo con la chueca. O sea, ¿te crees el rey del mundo? ¿Te quieres creer? Como Leonardo DiCaprio. Iba a decir otra cosa, pero bueno. King of the World. Ahí está apareciendo la idea. La idea, sí. Sí. Está pensando Ricardo Cabrera. De la zurda, sí, sí. Ahí está la cara, ¿qué tal la cara? La cara, bueno, mejor. Gracias a las animaciones. Gracias, no. Sí, dale gracias al productor. ¿Por qué? Porque no dices no, que la hiciste el productor. ¿Quién es el productor? ¿Quién es? Diego. ¿Quién? Diego Córdoba. Diego, nuestro compañero. ¿Cómo se llama? Diego. Como el jefe Diego, como Diego Armando Maradona. Okay. Chécate, lo que habías comentado tú, Iván, hace unos momentos, que sí es mal visto ser zurdo. En tiempos inmemoriales, pues sí, lamentablemente, sí, como que decían que formábamos parte del lado siniestro. ¿A poco sí? Ves que se dice mucho la frase a diestra y siniestra, pero chécate. Hace algunos años ser zurdo era mal visto y el aumento en el número de personas que se identifican como zurdas es debido a que la sociedad se está volviendo menos conservadora. Entonces, ¿cómo éramos antes? Chécate. O sea que ya no somos conservadores. Ya le bajamos, y menos en Puebla, ¿verdad? Ser zurdo dependía de la época en que se vivía. Se estima que entre las generaciones más viejas, entre el 6 y el 8% de las personas diestras, son realmente zurdas naturales. Pero se vieron obligadas a escribir con la mano derecha debido a las presiones sociales. Es lo que decíamos, que te amarraban la mano izquierda para aprender a escribir. Entonces, ¿qué eres ambidiestro? ¿Y qué era? Y muchas veces lo en las escuelas, decían que en las iglesias también era considerado escuelas, como algo del diablo, ¿no? Algo de Satanás. Así es. Dado lo anterior, chécate esto no me lo sabía yo. La dislexia ocurre más a menudo en zurdos, en especial si se ven obligados a cambiar su escritura de niños. Lo que platicábamos en la escuela, ¿no? Chécate. Que incluso hay bancas especiales para zurdos. Así es, hay bancas especiales, paletas. Fíjate, hay guantes especiales para zurdos. Guantes especiales, juegos de geometría. Hay muñecas. Ah, no, ¿también? No. ¿Muñecas? ¿A qué te refieres? Para las mujeres, ¿no? No sé. Los gemelos tienden a ser zurdos. Ahorita les voy a comentar. ¿Cuáles gemelos? Los gemelos, los que son del... Los fantásticos. Los gemelos fantásticos. Ah, ok. Yo tengo, fíjate, una hermana y... Pues no, hermana no, y no, somos cuates. No todos somos los hombres cuates. Tenemos gemelos. Sí, los de las piernas, ¿no? Ah, sí, sí, fútbol, por eso, ¿no? Sí, por eso decía yo. Tengo yo. Una hermana que es cuate, fíjate, ella es diestra y yo soy zurdo. Mi hermana es un minuto mayor, pero sí, fíjate, eso que dicen de los gemelos tienden a ser zurdos. Según el registro de gemelos de Washington y United States, alrededor del 17% de hermanos nacidos en el mismo parto son zurdos. Yo formo parte de ese 17%. Lo que significa aproximadamente... ¿Te sientes feliz? Pues, no me quejo, ¿verdad? Estoy un poco choco, pero ya me acostumbré. Un índice del 7% superior a la tasa de población general de zurdos.
Chécate, seguimos con algunas curiosidades. ¿Te acuerdas de los juegos de geometría también? De las vacas, como dices. ¿Sabes yo cómo tenía que escribir, Iván, en la secundaria cuando eran las paletas del lado derecho? En mi pierna. Ponía la libreta, la apoyaba y el brazo volando. Sí, era muy incómodo, ¿no? Yo veía compañeros que para ellos era muy incómodo. Algunas cosas, ¿eh? El mouse, te acostumbras a agarrarlo con la mano derecha, cuando se supone que debes agarrarlo con la mano izquierda. A mí una vez un profesor me... Y en la computadora puso las características o las opciones para que ocupara el mouse con la mano izquierda. No me acostumbré, ya te acostumbras con... Con la derecha. Pero si o no son detallitos, el mouse... ¿Por qué no lo pero escribes con la izquierda. Sí, escribo con la izquierda. Viven lo mismo que los diestros, a ver. Solía pensarse que los zurdos vivían menos. Ay, nanita. Esto de acuerdo a un artículo de 1988, de la prestigiada revista científica Nature, Natural. Los diestros viven más tiempo... Donde psicólogos analizaron los registros de defunción de los jugadores de béisbol y descubrieron que los zurdos habían muerto más jóvenes. Jugadores de béisbol, ¿eh? Sin embargo, este estudio estadístico se sustentaba en que, como se mencionó anteriormente, los zurdos aumentaron durante el siglo XX. ¿Qué tal, eh? Ahí está, ahí tenemos a Ned Flanders, que es parte de... Sí, claro, de la tienda de los zurdos, zurdomanía. De no, que... Mira, ahí tenemos algunas características. Mira, parte derecha. Cuando este control depende del hemisferio derecho, las personas son zurdas. Sí, como que, dicen que como que son cruzadas los hemisferios, como que se dan un... ¿Tiene más cáncer? Un estudio publicado en el British Medical Journal encontró que las mujeres zurdas tienen un factor de riesgo de contraer cáncer de seno hasta 2.2 veces superior a las diestras. Mujeres, qué bueno que soy hombre. Parte izquierda, ¿cómo estamos en la parte izquierda, mi mamá? Ahí con Ned Flanders. Sí, controla los movimientos, especialmente los de mayor precisión. A esto se le llama ser diestro, ¿no? Mira, el cerebro se divide en dos hemisferios, y derecho y izquierdo. Mira, gracias al productor, mira. Dice que si son gays. No, dice, no. La neuróloga. Oye, sí, cierto, sí. Ah, no, sí dice, ¿verdad? Yo que no, los gays tenían una probabilidad. ¿Qué pasó, Ricardo? No. Ya se los juro que yo soy heterosexual. Se los juro, sí. ¿Sí? Sí. No, me truena la reversa. O sea, hace que tú no tocas, Toco flauta, no toco la corneta. No tocas flautas. No. Con la zurda no. No, machaco pistaches con los codos. No, no me gusta la manta fiada, la mazacuata, no. ¿Bateas de lado, Richard? No bateo de lado, no. La coca hervida, no. No. 50%, ¿qué dice mi mamá, tú qué ves? Dice que mayor de los zurdos o ambisiestros que los hombres mayor. Y mujeres heterosexuales. Es el tema de los gays, ¿no? Que tienen mayor porcentaje de ser gays, el 50%. Sigues con lo mismo, Iván. No, ahí lo dice. Mira, sufren más esquizofrenia. ¡Bolas! Esquizofrenia, leí bien. Dice, el reino animal, muchos loros y catatúas usan preferentemente la pata izquierda para sostener su alimento. Ya viste, zurdos famosos. En cambio, las ballenas tienen preferencia por su lado derecho casi en su totalidad. Y bueno, ahí están los zurdos famosos. Jimmy Hendrix, el guitarrista, Sir Paul McCartney de los Beatles. Leonardo. Bill Gates. Oye, Leonardo da Vinci, zurdo. Esas pinturas. Sí. Esas la Mona Lisa. La Mona Lisa, no sé. La pintó? De zurda, papi. De zurda, ¿no? De empeine, ¿no? Aristóteles. Marie Curie. De la radiación. De la radiactividad. Sí. Con su esposo. Sí. Fíjate, eran esposos, ¿no? Mari y Pedro Curie. Ah, exactamente. Que metieron algunos elementos químicos, es zurda. Aristóteles. ¿Qué podemos decir de Aristóteles? Y no Aristóteles Sandoval de Jalisco. No. ¿Qué dijo Aristóteles Sandoval de Jalisco? No era Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles. Jimi ¿no? Hendrix, el guitarrista. Paul McCartney, bajista de los Beatles. Bill Gates. ¿Qué, Bill Gates, sí, cómo no acordarnos de Bill Gates. Todo eso de las computadoras. No, de ese gran genio. Oye, si te pones a ver todos estos grandes genios, unos de la música, unos de la tecnología, unos de la nombre, ¿no? Y también por ahí... Robert De Niro, el actor, Jim Carrey, que decías tú. Chécate lo que comentaba nuestro productor Diego antes de entrar al programa, que si son mejores futbolistas los zurdos. Chécate, son buenos deportistas. Los zurdos tienen una ventaja en deportes donde los oponentes compiten cara a cara, como el boxeo, el esgrima o el tenis. Puesto que están más acostumbrados a enfrentarse a los oponentes diestros, mientras que estos no están acostumbrados a enfrentar a los zurdos, porque son más diestros que zurdos en el mundo, ¿no? Chécate. Los zurdos se hacen presidentes. ¡Ah, caray! En Estados Unidos, James Abraham Garfield, como el gato, Herbert Hoover, Henry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, a su mecha, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, y en el caso de México, Felipe Calderón firmaron acuerdos con la mano izquierda. ¡Ah, caray! Entonces, Felipe Calderón es zurdo. ¿Pateaba de lado? No, yo creo que le empinaba chido al Ron, ¿no? Al Calderón.
Al buen Felipe. Otra al característica, mi buen Iván. Son buenos jugando videojuegos. Según investigaciones de la Universidad Nacional de Australia, los zurdos superan a los diestros en el procesamiento de una gran cantidad de información a rápida velocidad, lo que los hace más capaces de lidiar con balas, zombies y veloces riffs de Guitar Hero. ¿Cómo ves, sí? A mí me costaba trabajo. No sé, aquí los muchachos de producción, alguien que... No, son diestros. ¿Zurdo? Son diestros. Hugo Sánchez. Sí. Eso, mira. Sí. Oye, anda con todo Maradona. Aquí. El ¿qué? Pregúntale cómo van sus Pumas. ¿Ha de estar feliz por sus Pumas? Oye, pero al Pachuca le tuvimos que haber ganado, producto. Sí. A Pachuca tuvo que haberle ganado. Pachuca no trae nada. Te vuelvo a decir lo mismo. Cruz Azul y Pumas se van a caer, no, y la América va a ser campeón. Pretextos de aficionado. Pero bueno. No, no. Pero bueno. Ahí te va el pretexto de aficionado. Es que nosotros jugamos a las 12 porque nos cambian el horario a las 4. Cruz Azul está bien perro. Sí. Y ese gol, entró o no entró. Yo vi que hay una toma que sí entró, pero el Corona está llore y llore que si entró o no entró. ¿No? El aire se entró y ya. Sí, mira. Después de 5 tomas, pero sí entró. Son superdotados los zurdos. De acuerdo con el periódico británico The Telegraph, en su versión en línea, el 20% de los miembros de Mensa, una asociación internacional de superdotados, Mensa, son zurdos. Oye, caray, este está... Tienen sueldos menores, recorcholis. Investigadores de Harvard concluyeron que los zurdos ganan entre el 10 y 12% menos cada año en Estados Unidos por las diferencias observadas en habilidades cognitivas y los problemas de comportamiento emocional. Oye, acá ya nos dijeron borrachos y van para cerrar, chécate, suelen beber más. Según un estudio de 2011 de la revista británica... ¿Qué les gusta beber? ¿Beber leche? ¿O las puede ser, personas ¿no? tienden a beber alcohol con más frecuencia que las personas diestras. Sin embargo, el estudio no prueba que los zurdos sean unos completos alcohólicos, solo que es menos probable que beban... raramente o no lo hagan en absoluto. ¿Cómo ves, mi Iván? ¿Tú qué opinas, mi Iván? A ver, ¿no pues, tienes parientes zurdos, amigos, algo? Tengo amigos que en la universidad eran zurdos y que por supuesto... ¿Y ya son ¿no? diestros o cómo? ¿Por qué eran zurdos? Bueno, que eran ¿cómo? Porque ya no los veo. ¿Cómo ya no son zurdos? Porque ya no los veo, por eso oye, digo... Oye, ¿cómo cambiaron de mano? ¿Les que amarraban son zurdos, la mano? Chingada, entonces... Pues quizás, bro, son del diablo. ¿Son del diablo? Somos del lado siniestro, ya sabes. Yo soy zurdo también. Soy del lado de los zurdos. Ahora, ¡amárrenlo! ¡Amárrenlo, dice! Yo sigo con la pregunta que me generó expectativa, que me generó duda desde el principio. ¿A qué edad dejamos de ser jóvenes? Yo creo que a los 22. Acá nuestros productores ya se están matando la aventura de sus vidas. ¿A qué edad dejamos de ser jóvenes? La pregunta es esa. ¿A qué edad dejamos? A los 30, dice acá el productor Lalo, ¿eh? No, menos, 35. No, como 40. Ya ni ustedes ni nosotros. A los 45. ¿Quieres que ahorita busquemos a ver hasta qué edad dejas de ser A ver qué dice joven? El internet sobre eso. Adulto mayor. A ver qué dice el internet adulto sobre eso. Mayor, ¿no? ¿Cómo está ese tema de los jóvenes, mi estimado? No, yo creo que de los 30 a 35, ¿no? 30 a 35. Pero si quieres, ahora mismo lo buscamos, mi buen Iván, para hablar algo del Día de la Juventud, que fue el pasado domingo 12 de agosto. O se hace el día de ayer. Día de ayer, Día de la Juventud. Día Internacional de la Juventud. Muchachos de producción, ¿ustedes son jóvenes? ¿Se consideran jóvenes? Ya lo dijo don Ramón, si tú eres joven aún, ya lo dijo. Joven aún. Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud, ¿no? Multitud de actos en todo el mundo conmemoran cada año este día sin que nadie... se enteré. Hola, ¿tú te enteraste? Ni me enteré. No. ¿Será? ¿Tú te enteraste? Yo nada, mi Iván. Chécate. Sin repercusión, no importa, no aparece ni en las noticias. Si acaso una estadística, un dato sobre el retraso. Ya, no, ya me perdí, mi Iván, aguántame. De la edad de emancipación o la precarización como normalidad. Un día para visibilizar del que nadie se acuerda. Puedes hacer la prueba. Como de las propias personas jóvenes. Invisibles, y como tantas y tantas actividades llevadas a cabo por jóvenes, cada día durante todo el año. Pero Iván quiere saber hasta qué edad sigue siendo joven, ¿verdad? No, sí. Pero tú eres joven de corazón. Todos somos jóvenes, ¿no? Sí. Claro, eres joven de corazón. O sea, sé que no importa. Chabela es, es joven. No importa si tienes 30, 40 años y juegas videojuegos, no pasa, tienes un niño interno. Pregúntale a Chabelo, él es joven toda la vida. Ahí está, mira. Día Internacional de la Juventud. De la Juventud. 12 de agosto. 12 de agosto. Que hay juegos también, los juegos, ¿no? De la juventud. Ahí te va, lo que quería saber, el Iván. Es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Según la Organización de las Naciones Unidas, la juventud se ubica, entre los 10 y los 24 años.
Abarca la pubertad de 10 a 14, la adolescencia medio tardía de 15 a 19 y la juventud plena. 20 a 24. Y acá pregunta, hola doctor, ¿la juventud termina a los 28 años? Olvídate de preocuparte por los 40 años, porque ahora estarás oficialmente viejo a los 28, según una encuesta reciente. ¿Cómo es? O sea, si ya cumpliste 30, ya valió madre. Pasaje a la madurez. Un estudio británico reciente concluye que 28 es la edad en que uno deja de ser joven y empieza a crecer o se transforma en una persona seria. ¿Será? El 17% de las mujeres y el 39% de los hombres señalaron que a los 28 como la edad en que uno ya es adulto. ¿Cómo ves? Caray, 28. Tú que todo el programa has querido saber, ¿no? Que a qué edad eres joven y a ver. Yo todavía estoy entonces en la brecha límite de la juventud. Aprovecha. Yo tengo 26. No, yo ya fui. No, hombre, ¿Diego? Ya no juega, Diego. ¿Este, Richard? Diego. No, yo ya pasé, ya. ¿Tú ya bateas de lado? Ya estoy viejito. ¿Ya? Ya estoy viejito, mi man. Entonces, ¿cómo es esto de la juventud? De Día Internacional de la Juventud. ¿Usted qué piensa? ¿Que aunque tenga 30, 40 años, deja uno de ser joven? ¿Sí? No, jamás se deja. Mientras el corazón esté joven. O el corazón tiene un niño interno. Acá, pues, mira, están embarazados. Mira, ahí está. Mira, chavo ruco. El mundo nunca deja de ser joven. Nunca, jamás en la vida. Arriba la juventud, mira. Podrá arrugarse todo lo del cuerpo. ¡Ah, caray! Se te podrá caer el cabello. ¡Ah, caray! Se te podrá hacer chiquito todo. ¡Ah, caray! Te podrás encoger. Son tus síntomas. Pero nunca dejarás de ser niño, ¿no? ¡Ah, caray! ¿No? Discurso barato, Iván. Podrás dejar de hacer cochinadas, pero no dejas de ser joven. ¿Cómo cochinadas? Sí, pues público lo entiende. Chavo ruco, mira. Oye, amigo, nunca te lo diga. Ya vas para allá, no, amigo. Hasta se parece a mí. Oigan, que les digan, señor, toda la razón, ¿eh? En su repertorio musical no puede faltar Timbiriche, ¿sí, verdad? Luis Miguel, la serie. Emanuel. Mijares. Su lema es, lo bueno es que hice todas mis tonterías antes de que existiera el internet. Utilizan mucho la frase en mis tiempos. Sí. No lo ocupo esa. Pero sus favoritas son, ¿qué hongo? ¿Qué te pasa, calabaza? No ocupamos esa, ¿o sí? A Wilson, sí, también. La de, ay, papá. No usan ropa de señor. Les gusta ir a disco con sus cuates por unos drinks, a lugares, a ligarse unas chavas, dice, chavorrucos, ¿no? Oye, Moy, edad 35 en adelante, todavía no. No, chavorruco de 35 en adelante, no, todavía estamos. Ya, todavía te quedan unos añitos. Todavía me quedan unas primaveras. No, todavía, mi estimado todavía. Richard, ahí para darnos cuenta de quiénes ya son chavorrucos y... ¿A dónde me muevo? Dice que si te puedes mover un cachito. Dice, ahí estamos, ¿no? Un poquito más. Viene. Los chavos rucos. Que te muevas como anoche, Ricardo Camela. ¡Ah, caray! ¿Qué me conoce o cómo? Ahora ya soy bailarina, dice. Bailarina de congal. Vamos a pasar a Richard Bright. Mira la cámara 3, por favor, para ver cómo te ves. La comparación con la imagen de tal. Recorcho, sí nos parecemos. Unos años más, mira. Sí, mira nomás, sí nos parecemos. A ver. La comparación, ¿es el de la imagen, Ricardo Camela? ¿Usted qué dice? ¿Sí? Ya me mareé, mira. Ya iba con mi playerita, ¿eh? Oye, mi Iván, ¿y qué tema nos traes ya para este? Para pasar con nuestra compañera. Rápidamente, nada más que recordar que en ese nombramiento que se hizo de Marcelo Ebrard, pues ahora, pues resulta que se dijo mucho de Manuel Barclay Díaz, pero no se ha dicho de Marcelo Ebrard, de la línea 12, ¿no? Oye, de uno de los fraudes más escandalosos. Buscamos esa línea 12, tienes de ahí la línea 12 de Marcelito Ebrard, que fue jefe de gobierno del 2006 al 2012. Por el PRD, dejándole la jefatura de gobierno a Mancera en 2012. A Miguel Ángel Mancera, recordando, perredista. Todos, ¿no? Que se fue a Francia justo cuando le estaban abriendo un expediente. ¡Ah, caray! Para hacerle juicio a Marcelo Ebrard. Qué casualidad, sí, como dice Carito, qué casualidad que se fue cuando le estaban buscando hasta por debajo, ¿no? Pero... Sí, el gabinete... Oye, Galán, el gabinete, oye, Galán. Sí, caray, las ideas salen fluyendo. Totalmente, quemando, ¿no? Totalmente. Se están quemando, parte. Pero bueno, otro de los bandazos de Andrés Manuel, ¿de qué hablar?
¿Y quién cuestiona a Andrés Manuel López Obrador? Yo me pregunto, ¿quién maldita sea cuestiona a Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué cuenta con expriistas en su gabinete? ¿Y por qué cuenta con ex corruptos de este tema de Marcelo Ebrard, que va a ser secretario de Relaciones Exteriores, va a ser canciller de nuestro país y, por supuesto, que tiene vínculos con el tema? Se hablaba incluso, mi estimado Richard, de que tenía vínculos con el crimen organizado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dice qué? Así como lo escuchas. ¿Cómo? Vínculos con el crimen organizado, además. ¿Qué? En este país no pasa eso. Nunca ha pasado eso. Nunca. Jamás. En este país no manda el crimen organizado. Nunca. ¿No? En este país no existe la corrupción. Ya dijo Andrés Manuel que se va a acabar la corrupción. No hay corrupción. No hay corrupción. ¿Por qué se pelean tanto en los debates si no hay corrupción? No, no hay. No, no. Le damos la bienvenida a Caro, que está muy con nosotros. Tardes, Caro. Que ayer los manifestantes. No, claro. Van por firme y no, me equivoqué, porque luego se dan malos entendidos, sí, y dicen, claro, que decimos cosas malas. No. Pero, Carito, bienvenida. Nos vas a hablar ayer el tema de la manifestación en el Zócalo, ¿no? Hubo manifestación. Sí, manifestación. Oítelas. Sí, así es, ¿no? Y hubo problemas ahí, ¿no? Con los manifestantes, ¿no? Que se agarraron a golpe. El carro de Barroso estacionado, ¿no? También. Ah, sí, sí. Okay. También hay. Él puede estacionarse, ¿por qué? O sea, ¿le valió madres? Aparte de toda una incongruencia, ¿no? De que Andrés Manuel siempre lo vemos llegar en su jeta, todo. ¿Cierto? Con Nico. Sí, yo y este hombre en su camionetón y ahí empujando en la silla de ruedas, que, como yo digo, no puede ni consigo mismo y quiere gobernar un estado, pues eso está medio peligroso. La nave del sapo, dice. Imagínate, ¿no? Pero quisiera mandar unos saluditos antes. ¿Saludos? De tema. Sí, saludos, porque perdón, saludos, no había podido entrar. Sí. Sí, me lo imaginé. Bueno, saludos para Ángeles Muñoz, Para Vicky Morgado. Vicky. Dice saludos al equipo de Contraparte. Yo me voy a comprar mis guaraches para trasladarme. Me ahorro el gym y los pasajes. Maldita crisis. Los guaraches. Sí, pues que va, quieren subir el transporte a 12 pesos. Ah, sí, lo colamos. Sí. Oye, sí, lo eso que dijimos de 12 pesos. Oye, ¿de qué se trata? No, ya está cañón. También para, dice, me mandan saludos y besos. Saludos y besos, Vicky. No, dice, hija, ya me siento ruquera, Richard. Mi niño interno está en resucitación. Oigan, fíjense, ahorita que estamos platicando de lo de los 12 pesos, hay que preguntar cuando subamos al camión. 12 pesos, pero es de ida y vuelta, no es viaje redondo. Es viaje redondo, es de ida y vuelta. Yo quiero el espero aquí para que pase. Sí, ¿A qué hora regresa? ¿A qué hora regresa? Viaje de ida, nada más. Perdón. De regreso son otros 12 pesos. Oye, y como que fíjese, demencia, perdón, ida y vuelta por eso. O sea, me vienes a dejar y a qué horas pasas por mí. No. Y vuelta, ¿no? ¿Cómo? ¿O cómo? Es el de mañana, entonces, es por anticipado. Ajá, ¿no? Pagas por anticipado, es viaje redondo, ¿cómo? Sí. Es como de Casey Flags, ¿no? Y de vuelta, ¿no? ¿Cómo? Es como la Estrella Roja, ¿no? No, son 12 pesos nomás a que lo vaya a aventar. ¿No? No, bueno. Está como en esos de Cholula, ¿no? Que te preguntan, ¿para dónde van? No, pues dependiendo para dónde vas, te cobran 7, sí, hasta 10 pesos. Por eso mejor finges y te escondes y ya bajas donde... Sí, pero nada más voy aquí al centro, son 12 pesos. Sí. Y si nomás voy aquí a 3 calles y te escondes hasta 20 calles. Usen bici, no sean flojos. Es raro que usemos bici. Jorge del Río, que chingue su madre el cerdo de Toñito Perkins. Eso ya lo dijo el Iván, pero les gusta decir groserías. Toñito Perkins, quién sabe quién sea. Toñito Perkins. No, quién sabe, ¿no? Oye, Toñito Perkins, luego, pues, ¿qué onda? Saludos para Víctor López, dice, viva Morena, viva Obrador, presidente de México para el país, 2018-2024. Viva Benito Juárez también para Iván. Por lo menos saben hacer cuentas. Para Jorge Fren Cordero, que nos está mirando, tiene sus ojitos. Y pues nada más. Pues sí, ese es el asunto que quisiera saber si mi querido productor el día de hoy ya... ¿El productor? No, dice que no, no. Dice que no. Quisiera, ¿a qué hora chingado se le va a ocurrir al productor? Nacional de Morena. Sí, a ver. Citlali. Jade Cole. Citlali es la de los premios. Jade Cole Polensky. Yakul Polensky. Jay Cole. Nunca me ha caído bien, se le ha visto una trayectoria de violencia desde años anteriores en la Ciudad de México, cuando se agarró con otros políticos a manotazos y a mentarles la mouse y todo eso. Como viejas chimiscoleras, Yakul. Hace años, ¿no? Esto no es reciente, ¿no?
no sorprende. Lo que esta vez sí me sorprendió es que se lo hiciera uno de sus mismos simpatizantes. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Chacul? Así como hemos visto, por ejemplo, al... Pero en Morena no hacen eso. Blue, en Morena blue, no blue, pega. Chacul. En Morena no. No. Son bien pacíficos. Sí, a lo mejor. Sí, bueno, entonces fue lo que me sorprendió. O Morena de bronceada. Fue lo que me sorprendió ver ahora, porque pues... Digo... A ver, no ahí tenemos el mitote, a ver. Yacul, Polens. Ahí la marcha y la chavita pues incluso llega diciendo que ella le es muy leal. Ahí está el rey sapo, mira al fondo. La única persona en todo el estado de Puebla que yo conozco que diga eso y aparte le dé un beso. Y ahora sí, miren. Dice, no, no, díjalo, díjalo, dice, voítelas. Oye, le da un aire a Nancy de la Sierra. Oye, ¿no? Oye, oye, qué falta de respeto, ¿no? O pues sea, oye. Queriendo sacar, oye, qué... No, qué nepotismo, qué, ¿no? Qué forma sí. de hacer las cosas, es una sí. falta de respeto. Sí, porque pues vaya tremendo favorzote que le estaba haciendo a la chica. Yo sí. no he visto a nadie que se pelee, por ejemplo, como se pelean por Andrés Manuel, que hasta le quieren dar el beso y... Ah, ah sí, hemos visto, sí. Buscándote, por favor, hazme y van anda buscando también su beso con Andrés Manuel. Y por qué anda ahí tan al descuido en su silla de ruedas, alguien lo anda ahí acosando. Pues ahora que se aparece una chica... Valiente dentro de todo el estado. Valiente, ¿qué tal, valiente, que se atreve a darle un beso. Es como de cuento, ¿no? Pues imagínate que la Bella y la Bestia. Se pusiera tú por tú, está bien grandota la señora. O la chava que le da el beso se vuelve rana, ¿no? O sea... Bueno, puede no, ser, ¿no? Pues, así como Shrek, ¿no? Y el papá él, sapo, ¿no? Sí, como sí, Shrek, ¿no? Sí, él es Shrek y nada más que ya no cambió. Se o a lo mejor se vuelve Fiona la chava, ¿no? En ogro. No, en la noche, de día soy una y de noche, pero de noche soy otra. Podría ser... Buscar a la chavita a ver si no le pasa nada. Podría ¿también? Ser la Bella y Barbosa, ¿no? Me gustó, ¿eh? La Bella y Barbosa. Barbosa el ogro, ¿no? Podría ser el Shrek, ¿no? Sí, también. ¿No? Sí. Me bueno, gustó más el de la Bella y Barbosa. El otro la Bella y Barbosa. El otro te salió pinchurriento, ¿no? Pues el primero. No conforme con expresar este nepotismo ante sus simpatizantes, también lo demuestran porque sabemos que definitivamente el Morena ya no quieren a Claudia Rivera. Ya ah, no, pero si apenas... Porque como ella no se mete en sus disturbios y en todas esas... No es vieja mitotera. O sea, recordemos que, por ejemplo, cuando... No me digas, ayer no fue. No, sí fue. No le invitaron. Es lo que iba a decir. Recordemos que cuando fue, por ejemplo, lo del hotel, cuando los de Morena llegaron a atacar a los militantes del otro partido, uh-huh. que estaban ahí en el hotel haciendo el conteo de actas, bueno, de copias, ¿no?, de actas, pues recordemos que igual ahí Claudia Rivera sí se pudo percibir al inicio de todo este show... Pero durante toda la pelea realmente y los golpes y todo esto no se pudo apreciar. Por ejemplo, la misma Nancy de la Sierra, la esposa de José Juan, sí la pudimos ver ahí burlándose de las chavas, dando órdenes, diciéndoles que se lo merecían, aplaudiendo, ¿no? En medio de los golpes. Como toda una placera de como mercado. Toda una pero ¿cómo? Tan divina persona. No, Nancy sí. de la Sierra es una placera. ¿Quién dijo PRI? No. No te el hecho de que se haya robado tanto dinero y ahora lo tenga, no la cambia. O sea, no era íntima de Mario Marín. Aunque la mona se vista de seda... Voítelas. Voítelas. Bueno, pues entonces Claudia Rivera Vivanco, poniendo el ejemplo, pues, una persona que siempre se le ha visto. Íntegra, íntegra, ¿no? Sí. Así es. Estudiada. No, estudiada. Vamos estudiada. A definirlo, estudiada. A Claudia le estudió. No dijo, es de plaza. Mis papás me dieron educación y dijo. Voítelas. A mí no me gusta armar mitotes como los andas que arman todo, ahí Iván. En Morena, ¿no? No soy vieja mitotera. Entonces, siempre se le ha visto al inicio, pero realmente dentro de la trifulca no se le. Porque tiene educación. Y, ya, y al final, pues también como que de repente aparece, ¿no? Pero yo no la he percibido realmente dentro de los golpes. Pues aquí no fue la excepción. Porque pues igual, por estos actos como de no apoyo al 100%, como todos que se meten literalmente las manos al fuego por Miguel Barbosa, que se agarran a los golpes con otros, por él, dan la cara por Barbosa, pues vemos a una Claudia Rivera que no lo hace. O sea, ella nada más hace su acto de presencia, ¿no? Como claro. Su apoyo moral y apoyo de militancia. Pero no llega a los extremos que han llegado los demás. Entonces, pues por eso ya se ha visto que Miguel Barbosa realmente no la quiere. O sea, no la quieren. Y ella, pues, ella muy prudente sigue ahí, ¿no? Apoyando a pesar de todo. Entonces, ayer a esta manifestación llegó a presentarse para dar su discurso. Pues, como toda morenista buena onda en contra de un fraude que se están suponiendo en Puebla. Entonces, ¿qué pasa? Pues Jacob Polensky se enoja de que le está quitando cámara. O sea, no me quites cámara, shu, ¿no? O sea, shu. La mueve, ushka, como dirían hey, por gata. Ahí. y nadie dice nada, nadie la defiende. Miguel, o sea, ella está hablando y ahorita vamos a ver el video, se podrá apreciar que atrás están ahí súper cizañosos, Barbosa. Ahí están hablando. Oye, Caro, pero le dice, shu.
Muévete, muévete, dije, muévete. No, no tapes a Barbosa. Árrele, por allá, arre. Oye, ¿por qué hace eso esta? Esta sujeta. ¿Qué le pasa? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué corrientadas? Como señora del mercado de, pues, de oye, la 18. Oye, la es más, la señora de la 18 tiene más respeto que esta mujer. Le da mejor mi kilo de naranjas. Sí. Oye, pero la mueve a Claudia como si, oye, pues, ¿qué le quiere ver a Barbosa? Su linda cara, ¿no? ¿Qué le van a ver las cámaras a este señor? Le digo, repito, o sea, Jacob debería estar agradecida de que alguien le está haciendo el favor a su amigo Barbosa, porque primero la chava, ¿no? De que llega como fan y la corre, o sea, le quita el teléfono. Segundo favor que le hace Claudia Rivera, ponerse la cara. O sea, el hecho de que Claudia Rivera, que es una persona más respetada, ponga la cara, sí, la verdad, claro, es que deberían agradecerse. Esos tarugadas. Y deberían, así como se cuelgan de Andrés Manuel, la verdad es que debería colgarse un poquito de Claudia. Debería ser más inteligente Barbosa y colgarse de Claudia. Y pues ella que tiene una mejor presencia en el en la capital, que realmente allá la gente pues sí la, sí la quiere. Ahora, la, Jacob, la quiten, ¿no? Como que Jacob, está a un lado. Presidenta del partido. Jacob, el padre, ¿no? De... No. El hombre lobo, Jacob. Como quieras decirle a esta señora. ¿Es Crepúsculo? ¿No? O como quieras decirle. ¿Crepúsculo, entonces? ¿Jacob o cómo? No. Jacob, muy bien. Como, maldita sea, como sea. Maldita sea la cosa. Ya perdimos toda compostura. Ya, ya, como sea. Pero todavía ves a Tatiana Cloutier. ¿Y qué diferencia de personas, de mujeres, de perfiles, de forma de hablar? Sí, claro. Esta mujer es una corriente. Ahora imagínense que a Jacob Polensky le hicieran lo que le están haciendo a Tatiana Cloutier, de que le meten a las filas de Morena a un hombre que traicionó a su padre y que incluso tendría que ver con el asesinato de su padre. Imagínense que a Jacob Polensky le metieran en las filas de Morena al que supuestamente la violó cuando era niña. Sí, no. O algo así. O que con esta amnistía perdonen a este violador. Cloutier, que es una dama. O sea, ¿cómo si se podemos pondría? Hablar de Morena, de las mujeres congruentes que ha hablado, educada, que ha salido. Propia. Que salió y dijo Barbosa. Que dijo, salió y dijo, Barbosa no es la mejor opción para Puebla. Y lo dijo, que dijo Bartlett Díaz, no, teníamos mejores perfiles que Bartlett Díaz para jóvenes, comisión. ¿No? Y más federal. Jóvenes, ¿no? Lo dijo Tatiana, no se cayó. Oye, dice Tatiana, y no me importa que Andrés Manuel sea su íntimo, Barbosa, no me importa. Sí, salió y dijo las cosas. Entonces, ¿por qué se sí, eso es tener pues pantalones bien puestos, sino nada más. Eso sí es una mujer. Es tener no, los nada más ovarios andarse, donde andarse levantando el mandil como Jacob Polensky, ¿no? ¡Ah, caray! Es algo no, muy, hombre, muy diferente. Es tener los ovarios donde deben ir. Exactamente. ¿No? Sí, ¿no? Exacto. ¿Sí? Vamos a ver otra vez este video donde, para ver. Oye, pero si el video es de Caro, ¿no? No, pero. Pero él puede decir, él puede. No robes, Emma, tú te pones el video. Tú te pones el video, Simón. ¿No te pareces a Jacob? No. A ver, vamos a ver el video. No. Es que lo distrajimos en el cotorreo. Entonces, no quisiera imaginar que Jacob le hiciera eso porque, uff, ¿cómo se pondría? ¿Cómo? Que ya me lo imagino ahí en Twitter, mentando madres contra Andrés Manuel o contra el partido o contra. La verdad es que está muy mal, ¿no? Dentro de Morena ni siquiera ya ahorita se están poniendo de acuerdo, primero que en contra del PRI, ahora no, el PRI es cuate y van a cambiar. ¿Qué onda, cuate? Y pues que el fraude, y no, pero pues ya no hubo fraude y véngase para acá, va a ser el comisionado de Comisión Federal, o sea, es mucha incongruencia la que están cayendo, incluso los mismos simpatizantes. Ahí está. Que alguna vez tenemos la imagen, claro. Criticaron y ahora... ¿Qué es eso? ¿Qué es esa corriente? Mira. Quítate, que se vea el sapo. Digo, y que ¿sabes qué me impresiona también? Ver los comentarios de la gente donde dicen, uy, sí, no, pobre Claudia, ya un esguince de hombro, y que no, a ver, ¿qué estamos esperando? A que a fuerza haya sangre para criticar las acciones. O sea, ¿por qué no podemos ser un poquito más inteligentes, más pensantes? Y antes de que realmente llegue un acto que realmente le llegara a lastimar, o sea, esas son señales pequeñas que al final de cuentas significan mucho, ¿no? Porque... A ver que se lo haga Miguel Barbosa de, ay, Barbosa, no, vienes con tu silla, pues ahí a ver cuándo nos alcanzas, yo ya la voy a seguir a la marcha, pero no, ahí andan bien puestos. Entonces es simplemente exigir la congruencia, ¿no? Yo creo que la población debería ser más pensante, debería actuar más imparcialmente y no nada más porque lo hizo Morena o porque lo hizo alguien de Morena, ah, sí, está bien, está chingón, o sea, exigir realmente porque por eso el país va como va, o sea, porque no exigen, o sea... Por eso tanto tiempo se le vio la cara a la gente, tanto el tiempo el PRI le vio la cara. Era lo mismo, o sea, le aplaudían y no, y sí, el PRI es el mejor y pues miren a dónde nos ha llevado. Ahora vamos con Morena. Entonces, bueno, ese es mi mensaje. Yo nada más quiero decirles que aprendan a criticar a todos, o sea, ¿sí? Tanto a los que están del partido con el que tú simpatizas como obviamente del que no.
y que tengan un respeto, una tolerancia, ¿no? O sea, también, entre mismos ciudadanos, personajes dentro de cómo es que la candidata o la presidenta municipal, que va a ser Claudia, que tengas una prepotencia de moverla de esa forma, de quererla separar de los intereses, intereses tontos de la mayoría, que porque generar argüende. Ajá, que fuera, ¿no?, mitotera, ¿no? O sea, no porque José Juan, Armenta, Nancy generen mitotes, generen este tema de argüendes. Pleitos de vecindad. Ah, ellos, ¿no?, sí los tienen aquí, ¿no? Así. Pleito de, ¿cómo dices tú? De viejas de chimiscoleras. Chimiscoleras. Pleito de viejas chimiscoleras. Saludos a mi cuate Irra, es el autor de esa frase, mi cuate Irra. Muy pleito buena frase. De viejas chimiscoleras. Pues así es esto. O sea, con todo respeto, hay personajes en Morena que merecen el respeto, claro, de nosotros por la forma en que saben hablar hacia el público, pero hay otras personas que son unas corrientes que no saben dirigirse a la gente y que hacen este tipo de acciones, como la presidenta nacional del partido, ¿no? Boítelas, ¿no? Y que siendo la presidenta nacional del partido. Imagínate siendo no máxima representación, ¿qué hace? Imagínate cómo están los demás, así está Yacul. Y como por ahí dicen, y así trata a sus militantes, no quieren, digo, a sus simpatizantes, no quieren saber después cómo va a ser con los que no las simpatizan. Se asiste a Jacob del Crepúsculo, imagínate. Todo blanco. Jacob, ¿no? Jacob. No, ¿cómo? ¿Dices? Jacob, Yacul. Yacul. Glu, glu, glu. Ah, no, ese. Pero ¿qué más tenemos, Iván? Ya, pasó. Ya. Oye, hemos visto eso que comentaste de Marcelo Ebrard, lo de la línea 12, tenemos que decir... que de dónde a dónde abarcaba y sí, todo esto, línea 12 del metro. La línea 12 que nunca tuvo. De dónde quedó el dinero en 6 años de jefe de gobierno, de Marcelo Ebrard, y qué pasó, no sabemos realmente lo que pasó. ¿Qué? Que ¿qué? No sabemos realmente lo que pasó con esos malditos millones que no, desvió Marcelo Ebrard. ¿Qué culpa tiene Dios? Se fue a Francia, yo pienso que le avisaron, te van a encarcelar, escápate, y se fue antes de que le buscaran más cosas a Marcelito. ¿A dónde se fue? A Francia. ¿A qué? Estuvo ¿a allá, sí, en París, ahí sí, disfrutando de la torre y todo. Dijo, me vale dijo, madre. Dijo, antes me de voy. Que me quiten. Que no funcione la línea de 12 del metro, me voy. La me voy línea 12 se integra por 20 estaciones. 4 de ellas de correspondencia, incluida una de sus terminales. 15 de paso del total. 9 estaciones son subterráneas, 2 superficiales, 9 elevadas. Miscoac, Insurgente Sur, Hospital 20 de Noviembre, Zapata, Parque de los Venados, Eje Central, Ermita, Mexicalcingo. Fíjate, el acento que le mete para dice, parece ya mejor. Culhuacán, pásele, pásele, súbale, dice. San Andrés, Tomatlán, Lomas Estrellas, Calle 11. Lotería, sí, Calle 13. ¿No? Y tampoco es el cantante. Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco, Tláhuac. No, 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 no le digas así Nopalera, ¿eh? No, no le digas nopalera. Así. Ya, no, no, ya, Nopalera. Llego, no le digas ya, Nopalera. Ya, tema, te vas a meter por la Nopalera, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi Mendoza, ¿qué pasó? Bueno. Ahora sí, algo más, mi buen Iván, antes de irnos. No, pues ya. Tenemos vámonos, 2 minutitos todavía. Vámonos ya rápidamente a... Saluditos todavía tenemos, mi sí, claro, tenemos. Adelante, por favor, Carlos. Para Ana Belén Tapia. Ana Belén. Que nos pone unos ojitos de corazón. Ay, para Iván. No, no, no. No, yo soy hombre comprometido, no, por favor, Ana Belén. No me comprometas, porque si Ana no, Belén. Ya vimos que aquí, por aquí, alguien dijo que ya se iba a conseguir sus guaraches, entonces al rato no, nos lo van a guarachear. A guarachazos, el guarache más rápido del oeste, como la de Coco. No, hombre, sí, dice, no, hombre. No, Ana Belén, no lo pongas en predicamento. Saludos para Elizabeth Hernández, que nos manda un pulgar arriba. Elizabeth Hernández. Elizabeth Hernández. Aquí, arriba, para abajo, estacionalo. María Elena, que le manda saludos a nuestro productor y dice, no se escucha. ¿Cómo? Oye, yo me decía, quería mandar un piropo, no se escucha. Qué fría, María Elena. No, mándale un beso. No se es escucha. Es que es Torres, García Torres, con razón. Ah, mira, García Torres. También saludos para Odín Puig. Bueno, es que no puedo ver el emoji porque mi teléfono no puede ver todos los emojis, no sé por qué. ¿Es el papá de Thor? No sé, no sabes qué emoji. ¿Torre? ¿Sí? ¿Odín? Sí. Ah, no, para Francisco Moreno, que se está riendo a alguna barrabasada. Para el buen Paco, para el buen Paco quieres, Moreno. Qué bueno que eres feliz, Paco. A nosotros también nos alegra que seas feliz. Así es, y... pues, ¿qué más les podemos contar el día de hoy? Que ya para irnos despidiendo, ¿sí?, estamos ya casi a un mes del 15 de septiembre.
Ya, ¿sí? Ya, estaremos ya casi, estamos el miércoles. Mejor, 15. Mejor me voy a echar las estaciones en la línea 12. No. A ver, ya estamos a un mes, a menos, a más de un mes, no días. No, a un mes del 15 de septiembre, ya soy prácticamente. Soy puro mexicano. Y en mes, septiembre, en octubre, viene noviembre. Oye, ahorita que estás comentando esto de las fiestas patrias, ¿has visto esas encuestas maravillosas? Nombra un héroe de la independencia y dice Cristian Castro. Benito Juárez. ¿Qué onda? ¿Cómo le quedó el ojo, chato? ¿Qué hubo? Nombra un héroe de la independencia. Y se queda. Pancho Villa. ¿Qué onda? Así es que son. Hay que de, de las cosas que dices, caray. No, así dijo Cristian Castro una Jesús vez. Jesús Show Romero, sí manda saludos para nuestro productor. Dice, saludos para el perro productor, saludos Diego. Para el perro productor. ¡Saludos! Pero así dijo Cristian Castro alguna vez. Para que veas, perro, en los que no sales te extrañan, ¿eh? Ay, pero mira, ¿cómo? No, oye, nunca viste eso que dijo tu cantante. Ahí, está, ahí pueden ver su pulgar. El pulgar del perro. El pulgar del perro productor. El condenado perro. Perro cochino, sucio. Ah, no. ¿Cómo? No, ¿Qué pasa? Del perro productor. Perro productor. Uy, aguas, te están declarando. Lo quiero. Están levantando falsos. No, nada más dije. Deja de ser perro cochino, cójalo con tu mamá. Bueno, algo más, ya para hacer el programa el día de nada, hoy, que lunes. Que nos vemos el día miércoles. Y arriba los zurdos. Ah, no. Arriba los zurdos, sí. Arriba el América. ¿También? ¿Sí? ¿Arriba los zurdos de quién? Amigo Diego, que nos ponga el himno del América, por favor, para ir. No, nos van a bajar la transmisión. Sí, el América. Contenido. Vamos como equipo campeón. Y vamos a ser equipo campeón, por pero favor. Si los eliminó el Santos y tuviste que pagar una apuesta la temporada pasada. ¿Qué? Es una nueva temporada, Ricardo Camino. Pero si la pasada fue campeón el Santos. No quiere ninguno. Aquí es el copiado del de América. Es el Sevilla ese. No. Ah, es el clásico. Es el clásico. Betis. El clásico. Pero, ¡no te detengas! Pero yo te voy a decir, mi Richard. En el América no andan corriendo técnicos por pleitos de faldas, o ahí en el vestidor como en el Santos. Pero ¿eh? Es el campeón. Es el campeón. El América tiene 12 campeonatos. Vamos por el productor Lalo. ¿Quién es el campeón? Productor Lalo, ¿quién es el campeón? Puma. No, el campeón. ¿Santos o América? Santos. Ahí está. Ahí está. Le ganamos 3-0 al Monterrey. Y ni por que tenga pantalones amarillos. Luego ya andan diciendo que le ganan al Pachuca. Mejor vámonos, Diego, con esa canción. De Diego, chingues, con la canción famosísima de Thalía. Caray. ¿No han escuchado la nueva canción de Thalía? No. Pues yo nada más la veo, ella. Digo, la canción. Exitazo, la original. Maravillosa. La de... Se llama... Me escuchan, me oyen, así se llama. Fantástica. ¿No ella o la canción? No, ella. Digo, no. Las dos, ella. No, perdón, ella. ¿Qué mujer? Para que aquí también nuestro Richard se dé un taquito de ojo. Sí, porque claro. Sí, claro, Thalía, bueno, nos vamos. Thalía sí sabe complacer a sus seguidores. Ah... Saludos a Thalía. De forma muy decente, claro, de forma muy decente. Claro. No quiero, no se empiecen a imaginar o emocionar con cosas que no. ¿Thalía? Sí, Thalía. Bueno, esa no es. Esa no es, ah, caray. Ese fue un pequeño error del... ¿Pero qué? ¿Nos vamos con Thalía o no vamos a poner a Thalía? Sí, con Thalía. Anda buscando el productor, que eso no viene en el script, que lo ponen a parir chayotes, no, si tenemos a Thalía o sin Thalía. Sí la tenemos. Nada más hay que darle unos segunditos, decir sandeces para que le encuentren, ¿no? Así es. ¿Cómo? Otra vez la música ahí, por favor, producto. Es que hay que decir sandeces para que le encuentre el producto. Sí. Cuéntate, sí. Síguete con algo. Me gusta. Resumen deportivo. Que te gusta hacerle aquí. ¿Qué? ¿Hacerle? Sí, hacerle el mimo del Thalía, programa. ¿No? Mira, Thalía, ahí está. Ya, están ahí. Ay, caray. ¿Me oyen? ¿Qué po? Lo que quiera, digo. Me escuchan, me oyen, me sienten. Yo estoy feliz de que los tengo. Gracias. Yo quiero de lo que está tomando Thalía. Yo también quiero de lo que sea que se haya tomado. Quiero que me tome Thalía. Se conserva muy saludable. ¿No? ¿Cómo? Está muy saludable, ¿no? ¿Eh?
Tomo pero saludable, pues ahí ¿no? estuvo. ¿Qué se tomó? Desde que hice Metalía, no sé qué se haya tomado. Yo quiero saber para que nos convide. ¿No? Que nos convide. ¿Hubo pericazos? Lo que sí es cierto es que Talía se sigue viendo joven. Claro que sí. Con sus respectivos cambios, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Sí, sí, pero pues sigue viendo. Joven, joven aún. Sí. Así es. Sí, como Don Ramón, sí. Joven sí. aún. Entonces, pues Dios bendiga a Talía por muchos años, sí, nos vamos. Sí, y nos que vale. Talía se conserve como Chabelo, siempre. El más claro ejemplo de que los niños siguen existiendo y los jóvenes también, ahí está Chabelo. Junto a Silvia Pinal es la final. Sí. Todavía no se sabe quién vaya a colgar los tenis primero. No, hombre, pues imagínate. Vámonos, pues. Pues ya nos estamos yendo, chicos. Gracias, productor. A Diego, a Lalo, vámonos. Mandarle un saludote a Fabián Gómez. Fabián, a supuesto, al Maverick, director, director. Y que recordarles que puedes seguir a través de contraparte.mx. Ya tenemos la R. Y de hoy contraparte, también lo puede hacer. Nos vemos el día miércoles aquí de 5 a 6. Richard, muchas gracias. No, a ti, Iván, Caro, muchas gracias. Gracias a Diego, gracias a Lalo. Y a Henry Sánchez. Y a Cachorro Cachorrón. Sí, también, así para el socio mayoritario. Así que disfruten, para todos aquellos zurdos, feliz día. ¿No? Y aquellos que se sientan jóvenes, chavos rucos, ¿no? Que lo disfruten. Que disfruten, ah, mira, ahí, nomás. ¿No? Pura poesía contigo. Bonito día. Que les vaya bien, que lo disfruten. Nos vemos el miércoles. Cuídense mucho.